hoy sí. No son las redes sociales las que causan la polarización, pero las redes sociales amplifican, complican, profundizan y la hacen más fuerte a partir de la polarización existente en la sociedad. Eso es realmente el resultado empírico de las investigaciones que hemos hecho. Entonces, claro, la siguiente pregunta es, entonces, ¿de dónde vienen las fuentes de polarización? Si no son las redes las amplifican, pero ¿hay alguna fuente? Pues hay, las conocemos todos. Vivimos múltiples crisis, una globalización